Y el día de hoy te voy a mostrar cómo tejer este bonito suéter con sobrantes en todas las tallas. Talla chica, mediana, grande, extra grande, 1XL, 2XL, 3XL y 4XL. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Acompáñame de principio a fin a ver este video. Y el día de hoy vamos a pasar la parte número 1 y aquí abajo en la caja de descripción donde está el título y dice más, el día de mañana ya te va a aparecer la parte número 2. Así es que búscala, es muy probable que ya la tengas. Pues vamos a comenzar con los materiales. En este caso utilicé sobrantes. Dicho esto, pues comenzamos. Amigas, el día de hoy voy a estar tejiendo con estos poquitos de lanitas que me quedaron de trabajos anteriores. Como son poquitos, yo quiero tejer un suéter. Más o menos voy a estarlos intercalando con este que tengo también aquí, que es de otro trabajo anterior. Y voy a ver qué tal me quedan, ¿sí? Vamos a ver qué tal queda este proyecto con este trabajo, un suétercito. Pues aquí le vamos a meter combinado de varios tipos de material. Ahí en casita no te preocupes por los materiales que vas a utilizar. Utiliza los materiales que te queden cerca de casa. Y lo más importante siempre, amiga, que se ajusten a las necesidades de tu bolsillo. Yo en esta ocasión voy a usar un ganchito de 4 milímetros y vamos a ir tejiendo nuestro proyecto. Y si necesitamos cambiar ganchito o otras cosas que podamos necesitar, que podríamos necesitar avanzando nuestro proyecto, ya se las iré contando. ¿Les parece? Por lo pronto, yo voy a comenzar y yo creo que el mejor color de inicio va a ser este, que es mi color, que es uno de los más fuertecitos de los que yo tengo. Los materiales son del número 4, amigas, ¿eh? Voy a ver si aquí, ok. Aquí nos lo comentan, miren. Es una lanita media, no sé si se alcanza a ver, del número 4. Así es que ahí en casita recuerda utilizar los que mejor te parezcan. Lo puedes hacer también con brisa, por ejemplo. Hay muchas amigas que me comentan que tejen con la lanita del brisa. En esta ocasión voy a comenzar. Voy a estar tejiendo unos ojitos, aseguro mi primer punto. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí en este primer espacio voy a empezar a tejer un punto alto. 2 cadenas. Y en este primer espacio aquí, donde cierran los dos puntos, voy a pasar y a tejer un punto alto. Y aquí se forman estos espacios, también conocidos como ojitos. Ok, vamos a tejer dos cadenas y a repetir el proceso, donde se cierran los dos puntos, que es el de la cadena y el punto alto. Paso y tejo punto alto. Y así voy a ir tejiendo dos cadenas, paso de lado a lado y tejo punto alto. Dos cadenas, paso de lado a lado y tejo punto alto. Vamos a ir tejiendo estos espacios que sean impar, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Nos tienen que quedar pares en esta ocasión. Continúo. Va a ser un suéter para principiantes, así es que va a ser súper básico. Dos cadenas de lado a lado y tejo punto alto. Voy a completar la cantidad que necesito. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya lo que tengo aventajado. Vamos a tejer de la siguiente manera. Para la talla chica y mediana, vamos a dejar 30 ojitos o 30 espacios. Para la talla grande y la XL, vamos a dejarle 32 ojitos o espacios. Para la talla 1XL y 2XL vamos a dejar 34 espacios y para la talla 3XL y 4XL le vamos a dejar 36 espacios. Si estás tejiendo con una lana diferente y un ganchito diferente, la medida en que lo vas a tejer es, vas a cerrar. Y si ya le queda a tu cabecita como si fueses a hacer, te pasa bien tu cabecita, ok, así es como lo vas a dejar. Y el escote,
tú lo vas a decidir. Yo en este caso, como es cerrado y es un suéter, estoy tratando de que no quede tan amplio en la parte del cuello, ¿sí? Entonces, ya tenemos en este caso la cantidad que necesitamos. Vamos a acomodar estos, que no queden así torciditos, sino que queden parejos. Y me voy a ir a la primer cadena. Y aquí voy a cerrar con un punto deslizado. Y me voy a pasar aquí a la mitad y hago un punto deslizado para comenzar. Y nos tiene que quedar así el círculo. Vamos a comenzar en esta parte. Voy a comenzar a tejer una cadena, un punto bajo y una cadena. Y en el mismo espacio voy a tejer dos puntos altos. Uno y dos. Me paso al espacio que sigue y voy a empezar a tejer uno, dos y tres puntos altos en el mismo espacio. Me paso al espacio que sigue y vamos a tejer el mismo proceso. Uno, dos y tres puntos altos, ¿sí? Esto lo vamos a hacer hasta completar la vuelta y yo estoy perdiendo esta hebra que me queda de inicio. Uno, dos y tres. Así. Completo toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya he terminado esta vuelta. Hay que medirlo para que no te vaya a quedar tan apretado, pero también que no te vaya a quedar tan holgado. Recuerden que estas vueltitas pues tienden todavía a hacerse un poquito amplias. Voy a pasar aquí donde tengo el punto bajo y después la cadena. Y cierro con un punto deslizado. Una cadena y un punto bajo. En el mismo espacio donde cerré el punto deslizado, aquí hago una cadena y me voy a pasar al punto que sigue, a este punto que sigue, y voy a contarle. En este caso, podemos hacer otra opción, ir intercalando, por ejemplo, este, a ver cuánto nos da, o dejarle 2 y 1. Sí, ahí en casita no sé qué decidan. Este parece que tiene un poquito más, pero no sé cuánto nos vaya a alcanzar, sí, en este caso. Entonces, ¿qué les parece si me regreso un poquito? Miren, me voy a regresar un poquito y voy a pasar en este caso aquí, donde está la cadenita, pero vamos a hacer el cambio de color. Me voy a arriesgar, amigas. Vamos a apostarle con este. Cierro aquí. Voy a hacer una cadena con la lana doble para asegurar este primer punto. Y aquí en este espacio donde hice el punto deslizado, dejo un punto bajo. Voy a tirar aquí para que cierre bien este punto. Y tejo mi punto bajo y una cadena de inicio. Ahí. Ahora, me voy a pasar a este punto que sigue. Y en el punto que sigue, tejo un punto alto. Llevo dos, este lo voy a contar como uno y este dos. Continúo. Tres, cuatro y cinco puntos altos. Y en el punto número seis voy a tejerle aquí dos puntos en el mismo espacio. Y continúo. Uno, dos, tres, 4, 5, aquí 5 puntos altos y en el punto número 6 vamos a tejerle 2 puntos altos, miren, en el mismo espacio. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, 4, siguiente 5. Miren, aquí tengo el aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí hacemos 2. 1 y 2.
Voy a completar toda mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta, voy a hacer la unión en aquí, en el punto de cadena con un punto deslizado. A ver, regreso un poquito. Vamos a hacer el cambio de color, así. Una cadena y un punto bajo y una cadena. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a empezar a tejer un punto alto por cada espacio. Punto alto y punto alto, ¿sí? No hay o si ir cambiando los colores o simple y sencillamente irlos degradando. Ahí en casita, ¿ustedes qué me recomiendan? Voy a continuar así. Uno por cada espacio. En esta ocasión no va a haber aumentos ni disminuciones, ¿sí? Solamente vamos a ir tejiendo 1, 1, 1, 1, 1 hasta finalizar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado esta vuelta y vamos aquí a hacer el cambio nuevamente. Paso por donde está mi cadena, hago el cambio de color para cerrar con el punto deslizado. Vamos a acomodar aquí esta parte, una cadena y aquí. En el mismo espacio tejemos el punto bajo y la cadena. Me paso al punto que sigue y vamos a contar. Recordemos que esta parte nos sirve como un punto alto y este que acabo de tejer sería el segundo. Llevo 2, me paso, 3, siguiente, 4, 5 y en el punto número 6 hacemos 2, 1 y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y vamos a repetir. A ver, voy a sacar un poquito de material. Ahora sí. Repetimos. 1, siguiente, 2, 3, 4, 5 y aquí en el número 6 hago el aumento. 1 y 2. Y esto lo voy a hacer hasta completar mi vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí es el 6 y hacemos 2, ¿sí? Entonces vamos a ir tejiendo así, 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos el aumento hasta completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo está quedando. Voy a pasar aquí a este espacio donde está mi punto de cadena y vamos a hacer nuevamente el cambio de color. Aquí ajustamos y vamos a tejerle una cadena y un punto bajo en el mismo espacio. Una cadena y en esta vuelta va a ser igual que nuestra vuelta número 3. Vuelta 1, no estamos contando la vuelta base. Vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, donde fuimos tejiendo nada más así. Miren, un punto alto por cada espacio. Sin aumentos ni disminuciones. Así. ¿Qué les parece? Bien bonito y bien fácil, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, amigas? Déjenme su comentario si les está gustando esta combinación de colores. ¿Les está gustando? Bueno, espero ahí sus comentarios, amigas y amigos. Voy a completar toda mi vuelta. Una vez ya terminada nuevamente esta vuelta, aquí cerramos y hacemos nuevamente el cambio de color. Y aquí tiramos para ajustar aquí esta parte. Yo lo que hago es que solamente este puntito es el que hago mi punto bajo, una cadenita, tomando como la hebrita para que se vaya subiendo y ya lo que sigue ya lo tejo normal, miren. Punto alto, llevo 2, 3, 4 y 5 puntos altos nuevamente y hacemos el aumento.
y vuelvo a contar. 1, 2, 3. Voy a soltar un poquito de material. 4, 5. Aquí está el aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos el aumento en el punto número 6. Bueno, amigas y amigos, ya vieron cómo vamos a estar tejiendo, ¿verdad? Una vuelta, pues esta fue la vuelta base y la primera vuelta. Y luego la de aumento y un punto alto por cada espacio. Aumento, un punto alto por cada espacio, aumento, un punto alto, aumento y así sucesivamente. Vamos a ir tejiendo hasta obtener el largo que cada quien necesita. Nos tiene que quedar más o menos a la mitad del busto, debajo del brazo, para separar la parte de la sisa. Así es que ahí en casita se van a encargar todas mis amigas de personalizarlo y de medirlo. De todos modos, ahorita regresando les digo a qué dirección lo vamos a dejar. ¿Les parece? Bueno, yo soy Mari Rolón, estás en mi canal de Todo en Crochet, y si eres nueva y es la primera vez que me ves, te invito a suscribirte. Y a mis amigas que ya son parte de esta gran familia, ya somos más de 1,400,000 suscriptores, bueno, y les gustaría obtener más beneficios, denle clic aquí abajo donde dice unirse, y por menos de un peso al día ustedes pueden apoyarme para que este canal siga creciendo y también ustedes obtener más beneficios. Aventajo y en un ratito más regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya el avance que tengo. Hasta este momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 vueltas en total. Talla chica y talla mediana va a dejarle 13 vueltas. La talla mediana, si quiere dejarle, o chica, si quiere dejarle una vuelta más, tiene que quedarles a la mitad del busto. Sí, aquí está el busto. Entonces, lo más alto de tu busto, por ejemplo, en este caso, esto es lo más alto del busto, o la mitad del busto, que quedaría justo, miren, debajo de del brazo. Sí, ahí está, miren. Sí, ok. Entonces, si quieres dejarle una vuelta más, yo te voy a recomendar que ya no sea de aumento para la talla chica y la talla mediana. Aquí ya no le van a hacer aumento. Por ejemplo, llegan hasta aquí, esta vuelta no fue de aumento, y la que sigue tampoco sería de aumento, solamente sería para alargar. La talla grande va a tejerle esta misma cantidad de vueltas y le va a aumentar una vuelta más. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y la vuelta, la talla grande y extra grande, le va a tejer la 14, que es la vuelta de aumento. ¿Sí? Y ahí hace su separación. Y las tallas extra grande también tejen hasta la 14, que es la vuelta de aumento. Y hasta ahí dejan su, pues ya su talla, ¿sí? A menos de que necesiten alargarlo por la altura un poquito más. Pero recuerden, aquí voy a tratar de ponerlo de lado. Esto es lo más alto. ¿Se dan cuenta? Lo más alto del busto es esta parte. Pues hasta aquí tienen que llegar, ¿sí? Entonces, para que en casita lo tomen en cuenta, todas las tallas. Y por ejemplo, si tú vas en, no sé, en la vuelta 10 y dices, ah, es que ya se ve muy amplio, ya no le tejas más, le tejes dos o tres vueltitas sin aumento y listo, ¿ok? Bueno, así ha quedado hasta este momento. Recuerden que estamos haciendo una talla mediana y vamos a continuar. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es contar cuántos son los puntos que nos quedaron aquí en esta vuelta. Sí, vamos a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así todo alrededor, ¿sí? Todo alrededor de nuestra última vuelta. Ahora tengo 223 puntos en total. Vamos a colocar 223 entre 5 y me da de 44 puntos. Entonces, todos vamos a hacer, todas las tallas vamos a hacer el mismo proceso. Aquí tenemos más o menos nuestro, cómo nos va a quedar nuestro canesú. Esta
va a ser la parte de las mangas. Esta de aquí van a ser 44 puntos para la manga, 44, esta es para la manga también. Entonces vamos a hacer una suma. Si se fijan, me toca en este caso de 44.6. Yo estoy dejándolo en números cerrados, que son 44, ¿sí? Entonces tengo 44 de una manga más 44 de la otra manga, son 88 puntos, ¿sí? Ok, entonces 44, aquí vamos a dividirlo primero entre 5 y es igual a 44. Vamos a tomar número cerrado, ¿sí? 44. Y ahora se va a sumar o se va a multiplicar, como ustedes lo quieran. 44 más 44, que son las dos partes de la manga, y esto nos da un total de 88. Todos hasta aquí vamos a hacer, recuerden, la misma operación: talla chica, mediana, grande, extra grande, 1XL, 2XL, 3XL y 4XL. Ok. Entonces, ya tenemos la parte de las mangas. Ahora vamos a volver a poner este completito, 223 menos 88, que es la parte de las mangas, y me da 135, ¿sí? Ok. Entonces, 223 menos 88 es igual a 135. Esos 135 lo vamos a dividir, quiere decir que esos 135 es lo que me resta para la parte del frente y para la parte de la espalda, ¿ok? Entonces esto lo vamos a dividir entre 2 y me toca de 67.5. Eso quiere decir que nos sobra un punto. Ok, esta va a ser la parte de la espalda y le voy a poner 67. Y aquí, como dice punto 5, eso quiere decir que tenemos un punto extra, ¿sí? Y aquí vamos a sumar, fíjense bien, para que en casita lo cheque. Entonces tendría que ser 67 de aquí y 67, y vamos a ver cuántos puntos nos sobran. 44, ahí está, 44 más 67 de la espalda más 44 de la manga son 155 más 67 del frente. Ay, perdón, aquí no le puse el más. Aquí, más 67 del frente. Y son 222, ¿verdad? Y nosotros tenemos 223. Entonces, la parte del frente yo le voy a dejar ese punto extra. Todos vamos a hacer la misma operación, ¿sí? Entonces, si te salen decimales, por ejemplo, lo más seguro es que te sobre un punto y ese punto se lo vas a agregar al frente. Sí, entonces 44 más, aquí lo vamos a poner, 44 más 67 más 44 más 68, aquí está, ¿sí? Aquí está. Entonces 44 de la manga más 67 de la espalda más 44 de la siguiente manga más 68 nos da un total de 223. ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte, así vamos a hacer. Todos vamos a hacer la misma operación. Lo dividimos entre 5 y nos da la parte de las mangas. Sumamos las mangas y se las restamos al total, que son 223. Entonces, sumando las mangas me da 88. Ya tengo los 88 y se lo resto a los 223, que son el total que tengo, y me da 135. Esos 135 de aquí lo vamos a poner aquí para que en casita lo vean. 135
se divide entre dos, que es la parte de la espalda y la parte del frente, y me dio de 67.5. Sí, esto quiere decir que me sobra ahí un punto. Entonces, aquí este es para la espalda y para el frente, 67 y 67, y el punto que me sobra se lo colocamos a la parte del frente. Todas las tallas, recuerden este proceso, y si pueden, tómenle una captura para que ahí lo tengan en casita y sepan cómo hacerlo. ¿Va? Ok, vamos a continuar. Entonces dijimos que vamos a dejar para... Ah, y ojo, ojo amigas y amigos, ¿ok? Porque vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí se lo vamos a hacer. Vamos a tejer primero. Primero son 67, ¿verdad? Esos 67, yo ya voy a quitar aquí el centro y lo voy a dejar debajo del brazo, pero ahorita les digo, 67 entre 2. Me toca a 33, ¿sí? Yo voy a dejar 33 y del otro lado me van a quedar 34 porque voy a dividir la parte de la espalda para que la costura me quede aquí atrás. Sí, aquí atrás me siga quedando la costura. Por esta vuelta nada más. Hago una cadena, igual y puedes hacer tu punto bajo, una cadena, y aquí en esta parte vas a colocarle uno aquí. Y este que tengo dos y el que estoy tejiendo ya serían tres. Continúo. Cuatro. Cinco. 6, a ver, voy a retomarlo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. A ver, voy a sacar un poquito de material porque anda aquí enredado. Ahí está, ahora sí. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Ya teníamos entonces 67 para la espalda, pero se tiene que dividir entre 2 para que me quede la costura a la mitad de la espalda. Sí, por eso se divide entre 2 lo que nos queda de la espalda. Ok, ahora ya tengo yo esos 33 que son de la espalda y ahora vamos a contar la parte de la manga que eran 44 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44. Entonces, hasta aquí es donde yo voy a tejer. De aquí hasta aquí tengo 44, hasta este espacio. Entonces yo empiezo a tejer donde tengo mi marcador. Ahora vamos a tejerle talla chica. Tejemos en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Talla mediana le va a tejer 7 y 8. Talla grande le teje 10, talla extra grande le teje 12 y así sucesivamente cada talla le va a tejer dos cadenitas más. Ahora,
En este caso, si quieres que tu suéter te quede muy flojito, entonces ya le tejes más cadenitas, ahí tú lo decides. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para la talla mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Talla chica con unos 6 tiene más que suficiente para que no les quede tan amplio. Y si ya lo quieres amplio, entonces ya le dejas más cadenitas. Ok. Ahorita van a ver cómo me va a quedar a mí y ustedes ya deciden cuántas cadenitas le ponen. Donde yo puse aquí el ganchillo es donde yo voy a empezar a tejer. Aquí hago un punto alto y aquí queda la parte de la manga. ¿Sí? Esta es la parte de la manga. Y ya voy a empezar a tejer ahora la parte del frente, ¿verdad? Parte del frente 68 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Ahora, ya he tejido esos 68 puntos del frente que yo necesito. Aquí está la parte para la manga. Esta es la parte de la espalda. Por eso les dije que íbamos a dividir por mitad. Y ya tengo entonces los 68. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejerle 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a contar en este caso 44 para la manga. Ahí lo voy a dejar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a contar entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44. Esto quiere decir que hasta acá, hasta el punto que sigue, tengo que colocar el punto alto. Cuando hagan esto, amigas y amigos, tengan cuidado de que no quede torcida esta parte de las cadenas para que les quede bien bonito, ¿sí? Aquí ya tengo nuevamente la parte de la manga y voy a empezar a tejer la parte de la espalda. 1, 2, en este caso me tienen que quedar 40 y... No, nos tienen que quedar, ¿cuánto era? 34, ¿verdad? Porque de este lado me quedaron 33 y de este lado me tienen que quedar 34. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Y voy a hacer el cierre con un punto deslizado. Una cadena, la talla mediana, yo voy a agregar 8 cadenas,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a pasar para la parte de la manga 43 puntos. Yo ya los marqué. Miren, ya los tengo marcados estos 43 puntos hasta donde tengo el marcador. Tengo que tejer, ¿sí? Entonces ya de aquí voy a cerrar con 34 puntos. 1, 33. 2, van a ser 33, ¿verdad, amigas? 33 o 34. Pero aquí tenemos que finalizar, ya de aquí hasta aquí, ¿sí? Con 33. Entonces, voy a ir tejiendo y aquí ya se ha formado entonces la parte de mi manga. Ahora, en este momento, amigas y amigos, es importante que en casita cada quien se mida esta parte de la blusa y si le faltan cadenas aquí en esta parte, las puede tejer y si les sobran, la pueden quitar. Sí, esto yo nada más les di un aproximado y si están tejiendo con el mismo material que estoy tejiendo yo, pues sí les va a quedar, sí, con el mismo grosor. Con el mismo material no, pero sí con el mismo grosor, ¿va? Y con el mismo ganchillo. Entonces, ahí en casita, quien está tejiendo con una diferente, una lanita diferente y un ganchillo diferente, pues mídanlo para que más o menos sepan si les va a quedar, si le hace falta o si les sobra. Yo ya estoy aquí avanzando hasta el final con 33 puntos altos. A ver. Y vamos a hacer cambio de color aquí. Voy a pasar en esta parte. Hago el cambio de color. Una cadena. Ajusto mi material. Y comienzo a tejer. A ver si se alcanza a ver un poquito mejor. Ahí está. Comienzo a tejer punto bajo. Cadena. Y ya. Continuamos tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar a la parte de las cadenas que están debajo del brazo. Hasta aquí. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he tejido esta parte hasta donde tengo el espacio de las cadenas. Miren, aquí tengo uno y de este lado tengo el otro. Ok, vamos por este primero que está debajo del brazo. Y aquí nada más vamos a ir tejiendo un punto alto y un punto alto por cada espacio. Aquí. Punto alto y punto alto. Y por ejemplo, si tienes 8 cadenas, pues te tienen que quedar 8 puntos altos. Y si dejaste 6 cadenitas, pues tienen que quedarte 6 puntos altos. ¿Sí? Miren. Uno por cada espacio. Y ya, continúo tejiendo. Ahora vamos a hacer la parte del frente. ¿Recuerdan que eran 69 puntos altos para la parte del frente? Bueno, yo voy a tejer esos 69 puntos. Y regreso para la siguiente cadenita. Pero bien importante, amigas y amigos, ya mídelo, mídetelo a ver si te faltan o te sobran cadenitas. Si no lo dejes pasar porque después se hace como un poquito flojo el tejido. Es decir, si lo dejas avanzar y a lo mejor tú lo ves aquí chiquito, ¿verdad? Pero queda un poquito amplio. Entonces, si no te lo mides ahorita, tal vez te pueda quedar un poquito grande, tal vez. ¿Sí? Por eso es importante que ahorita lo puedan medir antes de hacer el avance, lo puedan aumentar o disminuir. Voy a aventajar ese poquito. Quiero mostrarles, amigas, miren, ya terminé todo lo del frente, ¿verdad? Y ahora ya llegué a la parte donde tenemos nuevamente nuestras cadenas. A ver, voy a ver si lo podemos acercar un poquito más. Y vamos a tejer igual. Primero termino este punto alto y vamos a ir tejiendo un punto alto por cada cadena. A ver, aquí me ha quedado un poquito cerrado. 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Y aquí ya continuamos tejiendo
un punto alto por cada espacio hasta finalizar toda mi vuelta. Ya nada más nos quedan los puntos de la espalda, amiga, que eran 33 puntos, ¿verdad? Para hacer el cierre. Y miren, entonces voy a aventajarlos. Recuerden que en esta vuelta ya no se va a hacer aumentos ni disminuciones. Solamente vamos a ir tejiendo un punto alto por cada espacio. Aventajo y regreso. Aquí ya he terminado mi vuelta. Y aquí lo que voy a hacer es pasarme, como siempre, segunda cadena. Cierro con un punto deslizado, hago una cadena, ajusto y aquí hacemos el cambio. Mi punto bajo, una cadena y me paso al punto que sigue. A ver, voy a tomar bien el punto. Ahí está. Aquí me salió cortado, pero vamos a continuar trabajando. Continúo. Un punto alto por cada espacio. De aquí en adelante, amigas y amigos, ya solamente se va a alargar lo que tú necesites. Si quieres que tu suétercito te quede corto, por ejemplo, juvenil, que te quede hasta la cintura, pues le aventajas unas 10 vueltitas aproximadamente, de 10 a 14 vueltas. Si ya quieres que te quede un poquito más largo, bueno, entonces ya le aventajas el largo que necesites, ¿sí? Igual, miren, uno por cada espacio. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya he terminado esta vuelta. Sí, entonces recordemos, vamos a repetir un poquito del proceso para que no se me vayan a perder mis amigas que son principiantes. Tejimos en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas, ¿sí? 13 vueltas y en la 14 hicimos la separación. Si necesitas hacerle más vueltas hacia abajo, amiga, pero ya no hagas, por ejemplo, talla chica y mediana, ya no es necesario hacer vueltas de aumento. Sí, eso es lo importante, porque si no les va a quedar muy grande su suéter. Sí, entonces, talla chica y mediana, hasta ahí se quedan y ya no hacen más vueltas. Sí, de aumentos. Ya se necesitan hacerle una o dos vueltas más, solo sería de largo pero sin aumento. Y las tallas más grandes sí le pueden hacer una vuelta más de aumento. Sí, las tallas XL le pueden hacer dos vueltas más de aumento. Bueno, ahora sí, yo voy a aventajar, ya vieron cómo está quedando debajo del brazo, yo voy a aventajar el largo que necesito y en un ratito más yo regreso. Si llegas hasta esta parte del video, déjame tu comentario y déjame un emoji, una carita de corazoncitos, ¿te parece? Bueno, pues voy a aventajar un poquito y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya cómo he hecho el avance. Aquí podemos ver, miren, voy a ver si se alcanza a ver un poquito más. Tengo la cinta, aquí mi cinta métrica. Y miren, hasta aquí, amigas y amigos, tengo 51 centímetros, 51.5 centímetros, es lo que mide. Y tiene 23 vueltas contando desde la separación hacia la parte de abajo. Bueno, amigas, ya vieron cómo vamos a continuar. En este caso ya vieron el largo que tiene. Y yo voy a hacer lo siguiente. Este primer punto que yo tengo aquí, amigas y amigos, lo voy a sustituir cerrando de la siguiente manera esta última vuelta. Miren, vamos a tomar estas cadenitas, el punto bajo y las cadenas, así lo tomamos por la parte de abajo para que me quede un poquito levantado, así como en relieve. Dos cadenas y me voy a pasar al punto que sigue por la parte de abajo. Voy a tejerle un punto alto. Por la parte de arriba, punto alto. Por la parte de abajo, punto alto. Este pedacito de lana, este, del matizado, pues ya hay que retirarlo, ¿verdad? Ya lo voy a retirar y hay que perder ese pedacito de lana. Ya nada más nos vamos a quedar con el del borde. Entonces, miren, vamos a ir tejiendo así. Este está por abajo y luego yo voy a tejer este que sigue así en relieve. Punto alto. A ver, lo voy a poner aquí para que se vea mejor. El que sigue por abajo, punto alto. El que sigue en relieve. Por abajo,
Vamos a ir haciendo el elástico simple, el que sigue en relieve, puntos altos, ¿sí? Así van a ir, uno y uno, uno y uno. A ver, ya se enredó aquí mi material, amigas. Y andan los firulais desatados ahí en la calle, amigas. Pero vamos a continuar, ¿va? Siguiente por abajo, punto alto. Y en el que sigue, por arriba. Voy a completar esta vuelta, a ver si mientras los firulais nos dejan un poquitito y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya he terminado mi vuelta y así me ha quedado, miren. Aquí se alcanzan a ver los de abajo y los relieves. Bueno, pues el último punto aquí me quedó por abajo y voy a tomar estas dos cadenas que son de inicio. Aquí están. Y yo las voy a tomar por abajo para que me queden en relieve. Miren, si las tomamos por abajo, aquí se va viendo cómo quedan levantaditas. Sí, este punto. Dos cadenas nuevamente y luego el punto que sigue lo voy a tomar por abajo. Punto alto. Ay, aquí ya se me enredó esta cosilla. Ay, se hizo un nudo, amigas. A ver, déjenlos deshago, ¿va? Ahora, yo me voy a pasar al punto que sigue, amigas y amigos. Y aquí en esta parte voy a tomar en relieve y tejo el punto alto. El siguiente punto está por abajo y lo tejo por abajo. Vamos a ir tejiendo como se presentan los puntos, ¿les parece? Aquí, miren, aquí tuve que cambiar el material. Se me acabó mi madejita, pero ahorita lo voy a perder, ¿va? Me voy a pasar al punto que sigue y tejo en relieve. El siguiente punto está aquí. Aquí, miren, tomado por la parte de abajo y lo tomo por abajo. A ver, voy a tomar bien y tejemos el punto alto. El que sigue va a ser en relieve. Y el que sigue lo voy a tomar por abajo. Y esto lo vamos a hacer uno arriba y uno abajo. Uno arriba, que es este, y uno abajo. Y esto lo vamos a ir haciendo hasta completar toda nuestra vuelta. Esta ya es nuestra vuelta número 2. La vuelta número 3 la vamos a hacer exactamente igual, pero voy a terminar esta vuelta por si alguien tiene en casita alguna duda. Es reversible. Y en un momentito más regreso. Ya he terminado mi vuelta, amigas y amigos, y miren, vamos a pasarnos aquí a donde tengo las cadenas y nuevamente hacemos nuestro punto deslizado para comenzar. Todas las vueltas se van a comenzar así, se van a cerrar de esta manera y se van a tejer dos cadenas para iniciar y después el punto que sigue, que nos queda por abajo, lo vamos a tejer por la parte de abajo. El punto que sigue está en relieve y lo tejemos por arriba. Siguiente punto está tomado por abajo y lo tejemos por abajo. El que sigue está en relieve, aquí se alcanza a ver, y lo tejemos por arriba. Y así, igual que en la vuelta pasada, vamos a ir tejiendo un punto bajo y punto bajo, hasta completar toda nuestra vuelta. ¿Les parece? Lindo, lindo, fácil, fácil. Y es reversible, ¿va? Aquí este lo voy a perder, este pedacito de lana, pero miren, aquí se alcanza a ver ya nuestro elástico. Y en este caso yo creo que voy a colocar una vuelta más, ¿les parece, amigas? Para tener, yo creo que 4 vueltas en total. Aquí tenemos 1, 2, esta que acabo de hacer son 3. Y yo creo que voy a hacer una vuelta más para que sean las 4. Y regreso para mostrarles y ya continuar con la parte de las mangas. Para ya terminar este bonito proyecto, amigas. Si te quedaron hasta este momento, déjame tu nombre y de qué país nos escribes. Me gustaría saberlo. También califícame del 1 al 10. ¿Qué te pareció este proyecto? Déjame qué calificación tú le darías a este proyecto. Voy a completar esta vuelta y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo está quedando ya. Ya terminé la parte del elástico, así es como me va a quedar. Dejé 1, 2, 3, 4 vueltas y esta era la vuelta base. Sí, entonces dejé 4 vueltas en total, así es como está quedando y vamos a trabajar con la parte de las mangas. ¿Te parece? Bueno, pues vamos a continuar. Para hacer la parte de la manga voy a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, voy a tomar la parte de aquí de abajo y voy a contar 1, 2, 3 y aquí a la mitad, en el número 4 es donde voy a comenzar. Aquí dejé 1, 2, 3 y 4.
Voy a comenzar del número 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4 de la mitad, pero hacia la parte donde está la parte de la espalda, que es esta, ¿sí? No hacia la parte del frente, sino hacia la parte de la espalda. Y aquí en esta parte voy a comenzar. Ya me toca cambiar el color, miren. Sí, ya me toca cambiar color. Entonces aquí voy a empezar. Hago dos cadenas en el mismo espacio. Y ahí empiezo a tejerle un punto alto en el mismo espacio. Ahí. Y después me voy a pasar al punto que sigue. Y tejo punto alto. En el punto que sigue, punto alto. Llevo tres y miren. Voy a tratar de mostrárselo para que en casita vayan viendo cómo va quedando. Aquí en esta parte hacemos el número 4 y me voy a pasar aquí a este espacio y tejo un punto alto y en el mismo espacio otro punto alto. Este punto ya está tomado, ¿sí? Así es que me voy a pasar al punto que sigue, pero si no quieres que se vea tan grande puedes hacerle un punto alto sin terminar. En el que sigue, punto alto sin terminar y cierras, así, para que no se vea tan amplio la parte de abajo, de la sisa. ¿Ok? Entonces, ya de aquí, amigas y amigos, solamente vamos a ir tejiendo un punto alto por cada espacio. Así, hasta completar la vuelta. Ahora, ya estoy del otro lado. Aquí, amigas y amigos, podemos hacer el mismo proceso de este lado, miren. Como ya se ha tomado este punto de aquí, yo lo que hago es tomar un punto alto sin terminar, un punto alto aquí sin terminar y cierro. Para que este punto no se modifique, no se haga más grande, ahí podemos pasar, por ejemplo, y tomar un punto alto y hacemos lo mismo de este lado, que este punto también ya está tomado. Sí, entonces esa es una de las maneras que puedes hacerlo si lo prefieres, ¿sí? Los dos puntos. En mi caso no, en mi caso aquí ya lo tomé, voy a hacerle un punto alto aquí y luego me voy a pasar al punto que sigue, que es este. No hay que confundir esta parte, amigas, ¿eh? Miren, porque este ya está tomado, este. Entonces nos vamos a pasar a este, que está aquí. Y en el que sigue, punto alto, a ver, vamos a retomarlo. Y aquí tenemos 3 y este es el último 4. Ahí está. Y ahora vamos a colocarle el otro color, amigas. Sí, vamos a ir tejiendo igual una y una. Sí, una vuelta de uno y una vuelta del otro para que nos alcance, ¿verdad? Ok, yo me voy a pasar aquí. Voy a ignorar las cadenas y yo me voy a pasar a donde tengo el punto. Y voy a hacer el cambio de color. Ahí está. Voy a hacer una cadenita con la lana doble para asegurar este primer punto. Acomodamos aquí, ajustamos, hago una segunda cadena y no vamos a cortar, ¿eh? En este espacio voy a levantar, en este caso, esta hebra que es la que voy a perder y ahí tejo el primer punto alto y ya me voy a ir perdiendo esta hebra y voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio. Ahí le voy a dar la vueltita al suéter para que se vea lindo, amigas. Y miren, yo lo que quiero que ahí en casita vean, porque solamente vamos a ir tejiendo un punto alto por cada espacio, ¿sí? Ahí está. Lo que quiero que observen aquí es donde hicimos los puntos sin terminar. Solamente vamos a tomar el espacio y tejo el punto alto. Siguiente, punto alto. Aquí tengo la disminución, pero yo nada más me paso en el espacio de arriba y tejo el punto alto, siguiente punto alto y así, así de facilito, amigas y amigos, ahí en casita, vamos a ir tejiendo este punto, ¿sí? Así de simple. Y esto lo vamos a hacer un punto alto por cada espacio hasta completar toda mi vuelta. Así es que voy a completar la vuelta. Quiero mostrarles, miren amigas, ya estoy por finalizar esta vuelta. Aquí tengo la disminución. Solamente arriba le ponemos el punto alto. Me paso al punto que sigue. Siguiente punto. Siguiente punto. Y aquí miren.
Aquí es el último. Ahí. Y listo. Y ahora, aquí, ahora vamos a pasar a este espacio. Pasamos y cierro. Así. Una cadena. Dos. Y vuelvo a repetir. ¿Sí? Ahí vamos a dejar este. Este nos tiene que quedar para un lado. Este no lo vamos a trabajar. Este lo dejamos aquí. Y yo me paso del otro lado y continúo tejiendo. Entonces ya vieron que no va a ser tan amplia la manga, no va a ser necesario disminuir en este caso. Ahí en casita, si necesitan disminuir, pues ya saben cómo hacerlo, igual que hicimos en estos puntos. Si tomamos como los dos puntos sin terminar y los cerramos para hacer la disminución. Bueno, amigas y amigos, ya vieron lo facilito que es. A ver, les muestro un poquito más la manga. Ahí aquí yo ando con la. Con las cosas, con los hilos para allá y para acá. Ahí va a quedar nuestra manguita. Sí, vean qué bonita va a ir quedando. Y solamente es alargar. Miren, yo del otro lado ya estoy alargando la otra. Todavía no la termino, pero ya estoy alargando la manga. Sí, aquí se alcanza a ver la parte de la manguita. Entonces, para que en casita lo tomen en cuenta. Solamente un punto alto por cada espacio. Así de bonito y así de simple. Ahí está. Miren. Ahí está el cuello y ahí está la manguita. Bueno, amigas, voy a aventajar el largo que necesito y voy a regresar ya con la manga, el largo que quiero, y hacer la parte final. ¿Te parece? Y mostrarte cómo luce. Si llegases hasta este punto, amiga, me gustaría que me dejaras del 1 al 10 qué te parece este proyecto. ¿Te está gustando? ¿Se te está haciendo fácil o difícil? Déjame tu comentario. También me gustaría saber cómo te llamas y de qué país me estás escribiendo. Así es que voy a estarte leyendo y dejándote un corazón. Voy a aventajar un poquito y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren el avance que yo ya tengo aquí. Vamos a ver, he dejado 28 vueltas desde aquí hasta abajo. Aquí tenemos, voy a contar 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 vueltas en total. Sí, ahorita vamos a ver cuánto es lo que mide. Tomando en cuenta desde aquí, desde donde hice la separación de las mangas, que es este punto, hasta el final, mide 38 centímetros. Sí, 38. Y de ancho mide, ahora vamos a ver, de aquí a aquí, mide 18. ¿Qué es esto? 18 centímetros de ancho, ¿sí? Ah, y por cierto, si quieres saber cuánto mide desde la parte del cuello, aquí está. Desde aquí vamos a ir midiendo así bien parejito. Si nada más vamos a acomodar así poquito la manga. Mide 55, 55.5 centímetros desde la parte del cuello hasta el final. Ahí en casita tú le puedes dejar más o le puedes dejar menos. Esto va a depender de tus gustos y sobre todo de tus necesidades. Y ahora vamos a continuar con unas disminuciones. Esto para formar la parte del puño. Para hacer las disminuciones voy a hacer lo siguiente. Voy a comenzar aquí tejiendo 1. Vamos a tejer 1. En el que sigue, 2, 3, 4. 4 puntos altos. Uno por cada espacio. Recordemos que estas dos cadenas no se cuentan. 1, 2, 3, 4. Y en el que sigue tejo un punto alto sin terminar. Siguiente punto. Punto alto sin terminar y cierro. Y continúo. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos altos. Miren, esta fue una disminución. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y nuevamente hago una disminución. Punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar y cierro.
Y esto lo voy a hacer hasta completar mi vuelta. 1, 2, 3, 4. Uno por cada espacio, aquí están. Y hacemos la disminución. Punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar y cierro. Y así se va haciendo un poquito más reducida esta parte. Voy a completar mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado mi vuelta aquí en esta parte. Voy a hacer el cierre. Vamos a ver, vamos a hacer el cierre aquí por abajo. Sí, recuerden que es un dos cadenas y un punto, ¿verdad? Ok. Podemos cerrar aquí y voy a hacer el cambio de color aquí. Con un punto deslizado para que este sea mi primer punto en relieve. Y vamos a tejer 1, 2 cadenas y me voy a pasar este. Este lo voy a cortar, ya no lo voy a necesitar. El que es el matizado, ¿recuerdan? Ok, nos deshacemos ya de este. Y aquí, a ver, vamos a ver. Ahí está. Ahora, vamos a contar. Llevo 1. Vamos a hacer el mismo proceso de la vuelta anterior. En el punto que sigue, voy a tejer por abajo el punto alto. Llevo 2. En el que sigue por arriba serían 3. Y aquí vamos a seguir con el número 4. Sí, ya tengo 4 puntos. El primero se forma con estas dos cadenitas. 2, 3, 4. Y vamos a hacer, esta es una disminución, aquí se alcanza a ver. Este pues lo voy a tomar, es un solo punto ya en esta ocasión. Ya sería el punto número 5 y estos dos puntos los voy a tomar por abajo y voy a tejerle un punto alto. Así. Haciendo pues esta disminución, ¿verdad? Y vamos a pasar por aquí y vamos a empezar a tejer 1. En el punto que sigue vamos a tejer 2. En el punto que sigue está disminuido, amigas. Vamos a tejer el número 3. Vamos a ir tejiendo uno arriba y uno abajo. 3. Este que sigue corresponde por abajo. 4. Y este que sigue me corresponde por arriba. 5. Y los dos que siguen los tejo por abajo. Así. Voy a ir tejiendo como en este caso el elástico simple. Y vuelvo a repetir. En relieve, miren, aquí me corresponde, está tomado en disminución, en la vuelta anterior fue disminución y me corresponde ahora tejerlo por arriba. Yo lo tomo, el punto completo, y tejo 1, el que sigue, 2, el que sigue, 3, siguiente, por abajo, 4, y 5, va a ser uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, o en relieve, como tú le quieras nombrar, amiga. Y aquí me corresponde, miren, tengo este, que es una disminución y el punto que sigue. Y por abajo, así. Tomamos los dos puntos juntos, porque ya nada más son dos, ¿verdad? Porque fue una disminución. Y ahí tejemos, juntos. Entonces el que sigue, ya lo voy a tomar. Nuevamente contamos, ya hicimos disminución. Hacemos nuevamente uno por arriba, 1, el que sigue por abajo, 2, siguiente en relieve, 3, el que sigue por abajo, miren, este que sigue por abajo, 4, y el siguiente por arriba, 5, y después de 5 puntos hago disminución, que serían los dos que siguen, que son estos dos. Ahora, como este fue un relieve, estos me corresponden por abajo, una disminución, así. Y como ya hicimos la disminución, vuelvo a repetir, uno en relieve, el que sigue, miren, es una disminución, pero me corresponde tomarla por abajo. Llevo 2, en relieve, 3, por abajo, 4. Ahora voy a ver. Se alcanza a ver mejor. 4. Llevo 4, amigas, ¿eh? En relieve. A ver, voy a retomarlo. 5. Y estos 2 me corresponden por abajo. Pero como es una disminución, voy a tener que tomar este y este punto que está aquí.
que es una disminución, ¿verdad? Ahora sí, por abajo. Y así, si se fijan, he estado trabajando como van presentándose los puntos. El que sigue es un relieve, porque este lo tomamos por abajo. Ese tiene que ser un relieve. 1. El que sigue por abajo. 2. El que sigue tiene que ser un relieve. 3. El que sigue por abajo. 4. El que sigue es una disminución, que sería el número 5. Y me toca en relieve, ¿sí? Si se fijan, no he perdido la secuencia. Uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba. Y estos dos que siguen los tomo por la parte de abajo y tejo el punto alto. Y continúo. En relieve, 1. Por abajo, 2. En relieve, miren, esta ya es una disminución, pero es una disminución, por lo tanto la tomo completa en relieve. 3. Por abajo, 4. En relieve, 5. Y hacemos la disminución, que serían estos dos que me corresponden por abajo. Ay, se me soltó, amigas, este punto. Ahí está. Es que miren, acá está. Voy a tirar un poquito así. Es que como tengo esta parte, ahí está, de la terminación. Entonces dos por abajo y, ojo, arriba, abajo. Y estas dos cadenitas las tomo aquí para que sea en relieve. Así. Dos cadenas. Y ahora, amigas, voy a darle la vueltita a la manguita, ¿va? Miren. Y ahora, este punto que sigue va a ir por abajo. El que sigue en relieve. El que sigue por abajo. Ya nada más vamos a ir tomando los puntos como se presentan. En relieve. El que sigue por abajo. Si se fijan, como lo estuvimos haciendo en la parte de abajo, ya sabíamos cómo tejer el elástico. Este es en relieve. Este que sigue está por abajo, lo tejemos por abajo, ya no vamos a hacer disminuciones, miren. En relieve, este que sigue está por abajo, lo tejo por abajo. Este que sigue está en relieve, lo tejemos en relieve. Y así, así nos va a quedar. Bueno, pues les voy a mostrar en este caso cómo ha quedado la otra manga. Miren. Así es como me ha quedado. ¿Cuántas vueltas yo le di? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí 9, 10, 11 y 12 vueltitas. 12 vueltas le he dejado yo. Y ya vieron que pues es el elástico, ¿verdad? Ok. Pues ahí en casita vamos a tejer de este lado 12 vueltas y regreso para mostrarles el resultado final.